que ver con el resultado, ¿sí? Que esperemos que se pueda aprobar mañana en diputados, pero se respira y se vive un clima distinto, ¿no? Como tantas veces desde el fútbol se habla de esto, ¿no? De llenar la plaza, de festejar y esas cuestiones, y creo que mañana ya va a haber motivos para festejar con la reunión de toda la gente que va a estar en la Plaza de los Congresos, de un montón de chicas que van a tener su primera experiencia en este tipo de manifestaciones y que logran... Qué raro hacer una comparación entre el fútbol y aprobar la ley del aborto, ¿no? Analicemos psicológicamente a este muchacho. Ahora supuestamente está del lado de las feministas. Si yo estuviera mintiendo sobre cómo usan el feminismo, y ya que comparan el fútbol con la política, no existiría la posibilidad de ese furcio que acaba de cometer. Un programa para revisar muy detenidamente, ¿eh? Muy detenidamente. Muy detenidamente. Pensando. Claro, lo tenés que comparar con lo que yo estoy presentando y demostrando. Y no escuchar eso solo así, como arrancado de los pelos. Pero también tendríamos que tener la posibilidad de ver un montón de cosas más. Un montón de cosas más. Porque lo que yo vengo diciendo es que usaron Maru esto, la Mar otro, la Mar... Y que lo hacen cada vez que instalan la derecha. Que hacen operativos así. Igual que Val. Pereira. Pérez. San José. Bueno, todo eso que hacen. Y así sucesivamente podría seguir. Todo eso que hacen. Suárez. Responde a algo que es completamente... Fíjate que hasta los funcionarios macristas han usado nombres, fonéticas y apellidos en una construcción donde se ejerza la confusión y demás. Es muy raro que la forma de abordar la aprobación de la ley del aborto tenga que pasar por ridiculizar lo que yo señalé y lo que yo digo, cuando mi nota es tomada por todos los grupos feministas, la nota que yo hice en defensa del aborto para niñas, mujeres pobres y demás, y donde expliqué diferencias y cosas, fue tomada por muchas mujeres. Y de hecho, mucho antes de que hiciera esa nota, había hecho otras exposiciones orales, habladas y demás. Y las más interesadas fueron mujeres, muchos años antes. Pero con el tiempo fueron tergiversando las cosas para ocultar que aquí se ha instalado un pacto con las derechas que se mantiene. Y no hay forma de no analizar eso, porque yo no soy de derecha, y fíjate que vos me estás censurando porque necesitas apelar a una excusa retórica para censurarme. Y te desagrada muchísimo cada vez que planteo que la gente tenga derecho a pensar. Porque si la gente no tiene derecho a pensar, difícilmente va a poder hacer algo bien. Pero bueno, creo que te estás definiendo sobre qué lado estás. Y claramente lo que estás defendiendo no es que haya aborto legal y gratuito. Vos, como varón, en esa radio que estás, no estás defendiendo que haya aborto legal y gratuito, lo que estás tratando de defender es lo indefendible, que es la censura en mi contra, porque la censura garantiza que no se escuche nada de lo que digo sobre por qué en este momento en el país se vive tan mal y por qué nos pasan tantas cosas terribles, quiénes las hacen y demás. Y eso involucra en tu hipocresía que no te preocupa mucho lo que le pase a un montón de mujeres, porque cuando una sociedad está mal,
hombres y mujeres sufren, mujeres y hombres sufren, las consecuencias de políticas negativas, de injusticias y de un montón de cuestiones. Por lo tanto, me parece bastante difícil que una persona con un trabajo en un medio de comunicación tan politizado como FM La Tribu no llegue a comprender que un gobierno como el de Macri y un acuerdo con el FMI mata con una firma a muchas más mujeres que el hecho de que no haya aborto legal y gratuito, y te aseguro que mata a muchas más mujeres. Yo deseo que haya aborto legal y gratuito, pero lo que te estoy señalando es que lo que a vos más te importa no es salvar la vida de mujeres, porque si no, no presentarías el tema del aborto, del tema que lo hiciste, esquivando el tema de cuánta gente muere por condiciones creadas, por situaciones políticas que son creadas a través de la corrupción. No sé, flaco. No sé cómo la gente no se da cuenta de lo que estás haciendo, pero no es mi caso. Por eso explico qué es lo que estás haciendo en esa radio.